Buenas a todos, amigos y amigas, y bienvenidos a un nuevo vídeo de Carlos CC Wall. Bueno, pues en el vídeo de hoy vamos a hablar un poquito de hayas, ¿vale? Tenemos aquí estas dos hayas que hay que trasplantar. Tenemos esta, que esta era mía de hace mucho tiempo, esta la tengo desde plantón de hace ya bastantes años. Y luego tengo estas tres, este bosquecito que me lo regaló David de Bonsai Ideas. Y bueno, pues vamos a trasplantarlos, este a esta maceta y este a esta. Pero se van a trasplantar por distintos motivos. Para empezar, este, bueno, lo vamos a trasplantar porque, bueno, lleva aquí ya tiempo, está sustrato bastante petado, entonces nada, lo vamos a meter en esta. El tamaño es parecido, la profundidad también es parecida y yo creo que le puede quedar muy chulo, así, una maceta así semi-ovalada a este bosquecito. Y luego, mi haya, el año pasado, lo trasplantamos a esta maceta. Esta maceta, el problema de las hayas es que necesitan profundidad, ¿vale? Entonces esta maceta es demasiado poco profunda para lo que necesita. Entonces lo que vamos a hacer va a ser trasplantarlo a una maceta más profunda, donde se va a cultivar bastante, bastante mejor, ¿vale? Así que bueno, estas macetas así tampoco profunditas, a lo mejor vienen bien para algún arce o cositas así, ¿vale? Así que bueno, pues nada, eso es lo que vamos a hacer en el vídeo de hoy. Y bueno, vamos allá. Tengo las macetas preparadas con la rejilla, los alambres de anclaje y todo. Ya he limpiado las macetas con aceite de camelia. Y bueno, pues vamos a allá con el trasplante. Vamos a empezar por el mío. Bueno, los dos son míos, pero vamos a empezar por el que está solo. Voy a por la bandejita y os pongo a cámara rápida el trasplante.
Bueno, amigos, pues ya tenemos trasplantado tanto el haya como el bosquecillo de hayas. Y bueno, pues así es como ha quedado. Y nada, lo de siempre. Ahora un buen riego. Y al invernadero un mesecito y pico, hasta que bueno, ya suben un poquito más las temperaturas, quitemos el invernadero y demás. Como ya os he contado otras veces, esto empezarán, suelen brotar de los últimos siempre, así que de los últimos de la primera tanda de primavera, así que posiblemente hasta marzo así no veamos que brote, pero bueno, bastante bien. Este habrá que hacer selección de ramas y demás en un futuro, pero bueno, de momento vamos a dejarlo, se recuperen bien y pues ya está. Like si os ha gustado, suscribiros al canal si no estáis suscritos, seguidme en las redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok. Un abrazo para todos y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.